viaje empezó cuando me di cuenta de que no había nadie que pudiera decir que era capaz de hacer algo o incapaz de hacerlo. Excepto yo. Pasé mucho miedo al principio. Tenía muchas preguntas a las que quería encontrar alguna respuesta. Y fue lo que más me hizo seguir adelante. ¡Vamos! La climatología siempre ha sido un impedimento muy grande a la hora de seguir adelante. De hecho, en muchas ocasiones la climatología marca si puedes seguir o no puedes seguir, si tienes que esperar y aguardar, pero también descubrí bastante rápido que siempre se le puede plantar cara. ¡Va! ¡Que te quedas! Los camiones se van quedando parados, el suelo es puro hielo. Esta es mi última batalla con los Andes. Antes de empezar el viaje, toda mi familia, mis amigos me decían: no te fíes de nadie, ten cuidado. Vigila muy bien tus cosas, a ver si te van a robar, a ver si te van a secuestrar. Ten mucho cuidado, por favor, que hay mucha gente mala por el mundo. Y la sorpresa y el mayor descubrimiento ha sido ese, que las personas de buen corazón predominan en este mundo. Si te está frenando el miedo forma parte de la vida. Y ahí ya tú eliges que el miedo decida por ti o que tú decidas por el miedo. Si quieres algo, vas a por ello y punto. Solo tú te puedes frenar. Solo tú puedes lograrlo. No puedes estar toda la vida preparándote para algo. Hasta que no lo empieces a vivir, no vas a empezar a hacerlo realidad. Egipto no es solo un paraíso histórico, sino que además es el final de mi vuelta al mundo. La historia de mi viaje. La historia de mi aventura.